Y nosotros vamos a otro contacto, esta vez con Emilce Aponte. Ella está en el Hospital San Pablo. Emilce, la gente madruga para consultar. ¿Encuentra todos los médicos que requiere? ¿Qué tal, por ejemplo, Carlos? En ese hospital? Muy tal, buen Carlos? Día. Buenos días, ¿cómo están? Sí, estamos haciendo un recorrido por los distintos hospitales. Estuvimos, evidentemente, también dentro de esa referencia que mencionás, Juan Carlos. Ahora estamos en el Hospital de Lambaré, donde, como pueden observar, este es el consultorio externo. Distintas especialidades, saturado el servicio. Hay médicos que se tomaron de vacaciones y aparentemente no hay reemplazantes. Muchos vinieron desde muy temprano, desde las 4 de la mañana, esperando para sacar el número. Encima no se les avisa porque había sido el médico clínico, está de vacaciones. O el área de ginecología, quiero mostrarles también aquí la puerta de acceso, son dos puertas de atención en ginecología. Tempranito vinieron unas embarazadas en situaciones ya, como se imaginan, ¿verdad?, complejas en atención. Ajá. No había ginecólogos para la atención. Esa es la denuncia concreta aquí en el Hospital de Lambaré. Y quiero hablar con los pacientes, sí, que están aquí esperando. Son tan pacientes que desde muy temprano están sentados con la paciencia de Dios, como se dice. Señor, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, sí. Bueno, ¿pudo usted constatar que incluso hubo gente que vino, sí, y no encontró a los doctores? Ya estuvimos acá. ¿Desde qué hora? Las 4. Y realmente a nadie le hizo nada. ¿En qué áreas? Ginecología y clínico, yo escuché. Se fueron todas otras. A las 6 se fueron todos. ¿Hubieran previsto, avisado, advertido? Que sí, no había ningún cartel, nada que decía que no había atención. Hubieran prevenido realmente. Porque muchas personas embarazadas, ¿verdad?, que se fueron otra vez. En el caso de otros clínicos, casos para áreas de atención. Exactamente. Así mismo, pues. ¿Tu nombre, señor? Celso Mencia. Gracias, Celso. ¿Y vos qué tal? ¿Desde qué hora más o menos venís? Desde las 5 de la mañana. ¿Venís para consultar también? Vengo para consultar con endocrinólogo. ¿Con quién? Endocrinología. Ah, o sea, ¿no hay problema en esa área? En esta área no. Pero sí, pero viste que otro. Ginecología y clínico descartado por esta semana, porque, o sea, ginecología tienen por urgencia en ese aspecto. Solamente ese. Pero en caso de atención, consulta necesaria. Y clínico lo que más. ¿Y qué informaron? ¿Por qué descartaron? Y porque están de vacaciones los médicos. ¿Así les dijeron? Y sí, ponen luego un cartel que están de vacaciones, de enero a tanto. Sin prever, ¿verdad? Sin prever un sustituto. Señora, buenos días. ¿De dónde venís vos? De Puerto Pablo. Puerto Pablo, acá cerquita, pero igual, sí, tempranito, ¿verdad? Las 5 viene hoy. Hoy no viene tan temprano. Igual estás esperando todo. Y sí, pero ya está atendiendo rápido. Bueno, en ese aspecto no hay problema, pero sí hay casos en donde no previeron y tiene la gente que irse. Suele suceder cuando vengo y dicen, no va a haber diabetólogo. Te volvés a ir. No da gusto venir de Pablo. ¿Y en el caso de los otros que se fueron? Se fueron, muchísimos se fueron. Clínicos y urólogo también. No había. Permiso. Bueno, ahí ya le llaman, por fortuna, para esta señora. Señora, que le diste suerte, parece, Emilce, ¿eh? Y por fortuna, ¿verdad? A veces nos vamos y ya viene la luz o ya hay agua. Me avisan también que en el bloque C del abasto hace segundos ya tienen agua. Ah, bueno, más todo vale. Lo que fue ayer también en el recorrido. Claro. Sí, hace segundos. Sí. Bueno, el tablero está corriendo en la medida de las posibilidades, pero ven que el servicio está saturado. Son personas que desde muy temprano vienen. ¿Qué tal, señora? ¿De qué hora estás? Yo estoy de las 6 de la mañana. Recién creo que estuviste ya, ahí ya no hay problema. No, ¿sacaste el número? Sí, ya saqué el número. ¿Para qué área? Para la diabetóloga. Pero no hay problema en esa área. No tengo problema en esa área. Bueno, hay situaciones donde evidentemente ya, como sabemos, sí, fueron advertidos los pacientes y se tuvieron que retirar. Sí, perfecto. Sí, sí. Gracias, Emilce, por el contacto. Vamos a hablar contigo en cualquier momento, pero esto es criminal también. O sea, que no podés dejarle, en dos especialidades tan importantes, clínica médica y ginecología, cuando estamos permanentemente insistiendo con campañas acerca de la prevención, resulta que no hay atención en un hospital tan importante como el de Lambaré. En todos los lugares del mundo donde hay empleo, donde hay gente, sector público, sector privado, se presenta la situación de las vacaciones. Nadie, claro, dice que no salgan de vacaciones los médicos, pero no puede ser que no haya forma de cubrir esas ausencias. Estamos hablando de salud pública. Una ausencia, una negligencia puede o atenta contra la vida misma.